Me permito en esta noche histórica, por cierto, en primer lugar agradecer a nuestro divino Hacedor y en segundo lugar a mi esposa y madrecita linda que está presente en esta noche. Y en tercer lugar, a la mesa de honor. Y a ustedes, amigos, que han venido de los diferentes lugares, del rincón más alejado de nuestra provincia, muchísimas gracias, porque la sola presencia de ustedes significa que Ricardo Luján está sellando un mayor compromiso con la provincia de Otuzco. En esta noche quiero expresar también el agradecimiento profundo a todos los amigos cristianos, a todos los amigos de las diferentes iglesias. Yo, otuzcano de pura cepa, estamos para trabajar por esta provincia próspera. Ricardo Luján tiene esa experiencia y esa capacidad para gobernar Otuzco, porque ya lo hemos demostrado en el distrito de Gaipamba. Ricardo, amigo, Otuzco está contigo. Ricardo, amigo, Otuzco está contigo. Ricardo, amigo, Otuzco está contigo. Vengo con esas fuerzas de transformar Otuzco en sus diferentes proyectos de inversión, en sus diferentes necesidades de cada lugar, de cada pueblo y del lugar más lejano. Ricardo Luján no mide el color político, no mide ni distingue. Ricardo Luján es humilde, así como lo ven. Hoy día, en esta noche histórica, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de algunas autoridades que han tratado mal a Ricardo Luján, pero no pueden quitar el calor humano, no pueden quitar la presencia de ustedes, amigos, en esta noche. ¡Ricardo, amigo, Otuzco te respalda! En esta noche deberíamos estar en la Plaza de Armas, pero de la noche a la mañana nos quitan nuestra autorización. Sí, pasa. Pero yo solamente pido a Dios y pido al pueblo, porque el pueblo es quien elige las autoridades. ¡Ricardo es el pueblo! 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 Quiero reconocer también al equipo de regidores, un fuerte equipo, maestros, médicos, que están junto a Ricardo. Para mí, quiero que me acompañen a esta mesa para hacer sellar el compromiso con la población otuzcana. Pongo a disposición a ustedes para que fiscalicen también el trabajo de Ricardo Luján, para que ustedes orienten los proyectos de mayor necesidad y en un lugar más alejado. Amigos regidores, amigos consejeros, hoy nos queda un reto enorme, un reto por cambiar nuestra provincia. Y de nuevo, Ricardo Luján
tiene la experiencia y la capacidad para gobernar. Y como tuscano, lo hago con mucho cariño y con mucha voluntad. Y hoy día, amigos regidores, también es el compromiso de ustedes de trabajar por el pueblo, de continuar y gestionar los proyectos de inversión, porque sabemos que ahora las municipalidades cada vez reducen el presupuesto. Ahora tenemos que tocar puertas a los diferentes niveles de gobierno para poder traer importantes proyectos para nuestra provincia de Cusco. ¡Ricardo sin gestiona! 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 Con ciudadanos, ¿cómo no sentirse contentos esta noche? Al lado de una gama de profesionales y muy respetados de nuestra provincia. Hoy día sellamos este compromiso con el pueblo. Hoy día empeñamos nuestra palabra de puertas abiertas a la municipalidad para cada uno de ustedes, amigos ciudadanos. ¡Ricardo trabaja y gestiona! ¡Ricardo trabaja y gestiona! ¡Ricardo trabaja y gestiona! ¡Ricardo trabaja y gestiona! Amigos, yo me siento muy emocionado al ver esta población, este mar de gente, cómo no comprometernos. Y Ricardo Roján siempre se compromete de manera pública para que en cualquier momento ustedes, en mi gestión, hacer de puertas abiertas y vamos a llegar a las diferentes comunidades, a los diferentes caseríos más alejados de nuestra provincia, porque ese es el compromiso con ustedes, amigos regidores. ¡Ricardo sí lo hace! 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 En esta noche quiero decirle, Ricardo Luján es maestro, pero también ha hecho la labor de alcalde, está haciendo la labor de alcalde en el distrito de Alpampa. De veras, yo me siento comprometido con la educación. La educación es la base, es el cimiento para que los pueblos se desarrollen como es. Y es el compromiso, amigos regidores, en las propuestas que nosotros hemos plasmado. Llegaremos con internet a todas las instituciones educativas. ¡Eso es el compromiso! ¡Ricardo educación! ¡Ricardo educación! ¡Ricardo educación! ¡Ricardo educación! Al mismo tiempo y de manera progresiva implementaremos con equipos tecnológicos pizarras inteligentes, porque ese es el compromiso de ser maestro. Y ser maestro no es una labor fácil. Es el que guía y orienta a este niño, a este joven, para que mañana más tarde sea un gran profesional. ¡Ricardo de la Rosilla! 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 Una de las propuestas también es que en la mesa de diálogo, comprometidos con los regidores, en la señal abierta de la televisión en los diferentes lugares de nuestra provincia, en toda la provincia de Cusco. ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! Se podrá ver los canales de televisión como en las grandes ciudades. Ese es mi compromiso, amigos diputados. ¡Ricardo compromiso! ¡Ricardo compromiso! ¡Ricardo compromiso! ¡Ricardo compromiso! A mis amigos maestros y maestras de Cusco, vamos a apoyar en su día especial con 30 becas íntegras por derecho de postgrado. Es un compromiso que nos tiene que entregar. ¡Ricardo sigue a base! ¡Ricardo sigue a base! ¡Ricardo sigue a base! ¡Ricardo sigue a base! Ricardo, con la humildad y el respeto al pueblo y al maestro cuscano, siempre se ha identificado como educador.
¿Y por qué no? Porque siempre la dificultad son las excursiones, los viajes de estudio. En esta oportunidad quiero comprometerme, porque también estoy compromiso con ustedes, amigos regidores, de comprar 3 buses que sean al servicio de la población motuscana. Porque ellos siempre encontraron dificultad, porque llegaron a tocarme la puerta y entenderán que Ricardo Luján nunca me cerró las puertas. Los apoyó a todos, cuando y en cualquier momento, y sin documento. Ricardo sin trabaja y trabaja para todos. Ricardo sin trabaja y trabaja para todos. Ricardo sin trabaja y trabaja para todos. También es el compromiso público, porque me siento un poco con flaqueza. No hay la universidad, se fue. El compromiso con ustedes, amigos regidores, es que la Universidad Nacional de Trujillo esté nuevamente en Otuzco en este próximo año 2019. ¡A provincia de los jóvenes! ¡Ricardo Silva Ace! ¡Ricardo Silva Ace! ¡Ricardo Silva Ace! ¡Ricardo Silva Ace! Amigos, hablar de infraestructuras educativas para mí es sencillo. Ricardo conoce la ruta de gestión. Muchas instituciones educativas están en un estado deprimente. En mi gestión empezaré a empaquetar 7, 8 instituciones educativas en un solo proyecto para gestionar en el Ministerio de Educación. Ese es mi compromiso también, y de manera progresiva. ¡Ricardo es gestión! 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 Hoy, el joven debe gozar también de un sano esparcimiento. Nos falta campos deportivos, y ese es mi compromiso también, llegar de construir el mejoramiento de los diferentes campos deportivos modernos para instalar nuestras academias deportivas. ¡Ricardo es deporte! ¡Ricardo es deporte! ¡Ricardo es deporte! ¡Ricardo es deporte! También es complementar y terminar el estadio, un estadio moderno y de calidad al servicio de ustedes, amigos diputados. ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! ¡Ricardo sí lo hace! Es muy emocionado. La gente Magdalena va a Turrunchaga. ¡Voy a avisar a la gente Magdalena Turrunchaga! ¡Tambillo! ¡Tuscronto! ¡Santa Rosa! ¡Santa Rosa de Chaque! ¡No dice de los barrios! Con propuestas concretas para que se beneficien el agricultor y el ganadero. Y desde acá quiero hacer un compromiso con Otuzco de que, como tuscano, traeré muchos proyectos, tanto el proyecto de... Esta vez, el proyecto del agua potable y alcantarillado, que supera los 90 millones de soles, ese es mi compromiso con el pueblo tucano. Lo haremos el año 2019, es mi compromiso.